Huerdos y Huerdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva, sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Y hoy vamos a hacer un vídeo muy distinto al resto. Hoy no es un vídeo de una película, aunque está relacionado. No es un vídeo de mandanga, aunque está relacionado. Es un vídeo de promo, es un vídeo de publi, porque por cortesía de Ediciones Altaya, pues me han enviado esta caja de aquí. Esta caja que no la voy a abrir ahora. Dentro están las dos primeras entregas del coleccionable de Construye tu propio Robocop, que acaba de sacar Ediciones Altaya, pero a los cuales yo les doy las gracias encarecidamente. La verdad es que muy agradecido estoy de que pues hayan contado con un servidor pues para hacerles un poco de promo a este tipo de cosas tan chulas, que sepáis que es un coleccionable, para montaros vuestro propio Robocop de 62 centímetros de alto, con voces, metalizado, con articulado, con un montón de detalles, muy chulo. El problema es que yo soy un manazas y pues necesito ayuda, voy a necesitar ayuda y voy a llamar a mi primo. De hecho, le voy a enviar esta caja a mi primo para que lo monte y os lo enseñe. Pero antes creo que le voy a llamar para ver si le interesa o no que le envíe esta movida. Sé que le gustan los robots y las cosas, estas cosas chulas. Ahora le llamo. Voy a por el teléfono. ¡Hey, JM! ¿Cómo estás? Aquí tu primo JM. ¿Qué te cuentas? ¡Hola, primo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Oye, ¿a ti te enrolla Robocop? Que si me gusta, me encanta. Pues esta peña de Altaya me ha enviado los dos primeros fascículos del coleccionable este de Construye tu Robocop. ¿Te hacen? ¿Te interesan? Por favor, sí, mándamelo, que me interesa mucho, por favor. Pues para tu casa que los mando. Una conveniente elipsis y en tu casa está, ¿vale? ¡Gracias, primo! Hola, Huerdos y Huerdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy JM Nerd, el primo de JM Weird, y mi primo ha tenido pues el detalle de enviarme una cosa que le han enviado desde Ediciones Altaya, que no es otra pues que el coleccionable, las dos primeras entregas del coleccionable de pues Construye tu propio Robocop. Robocop, que seguramente es una película que en su momento y ahora mismo, porque yo creo que es una película totalmente atemporal y muy chula, es Chachi Pistachi, os enrolla mogollón. A mí me enrolla mucho Robocop, supongo que es por eso que mi primo pues me ha enviado estos fasciculillos, me ha enviado el uno y no he podido resistirme, lo he abierto, quería abrirlo con vosotros, pero no he podido resistirme, lo he abierto antes, perdonadme, pero puedo abrir el 2, que lo tengo aquí. El 2 también me lo ha enviado los dos primeros, por cortesía de Ediciones Altaya. Lo importante de comentaros de este nuevo coleccionable de Altaya es que con él os podéis montar vuestro propio Murphy, vuestro propio Robocop de 62 centímetros de altura. Es un pedazo de Robocop. Anda que no tengo yo ganas de tenerlo aquí en casa. ¿A que sí, Roberto? Este es Roberto. Pero Roberto quiere tener un Robocop como yo. Roberto tiene ganas de tener un Robocop y yo también. Otra cosa muy importante que señalar es que las piezas son metálicas. Suena metal. Y de plástico totalmente moldeado y bonito, muy bonito. La verdad es que tiene pinta de que vaya a quedar súper bien. El rostro pone que sí, está moldeado en silicona. También tiene la cartuchera esta ahí del mulamen, ¿no? Que saca el pistolón de Murphy, que también viene incluido en este Robocop de 62 centímetros. ¡Qué ganas que tengo de verlo! Y que bueno, que será una pieza única con un acabado excepcional. Importante, en cada fascículo vendrán pues diferentes piezas, diferentes partes de nuestro Murphy. Recordaros que Robocop es Alex Murphy, ¿no? Policía de Detroit, al que una banda de desaprensivos pues se lo cargan, ¿no? Se lo cargan cuando los perseguía después de cometer un atraco. Seguramente mi primo os contó algo parecido en el videoclub Weird que le dedicó en su canal, así que os lo dejo por aquí. Por así que lo queréis ver, si os enrolla la idea de mirarlo, que está muy bien. Y por supuesto,
suscribíos al canal de mi primo, de JM Web, Videoclub Web, Videoclub Web. Importante, en los fascículos, al menos en los dos primeros que tengo, en estos dos, viene un destornillador para que, por si no tenéis en casa, por si no sois unos MacGyvers y tenéis herramientas y movidas estas en vuestra casa. Seguramente mi primo, pensando que no tiene, pues me la ha mandado. Aparte que mi primo es un manazas, tiene las manos, dos manos izquierdas. Y para que veáis lo increíblemente fácil que debe ser montar este Robocop, lo vamos a montar ahora. Vamos a montar el casco y el segundo fascículo, que me parece que es un pie. Un pie de Amorfe. Un pie en el que pone todo el peso de la ley. ¿Alguien se acuerda de las directrices primarias de Robocop? La primera era servir al público. La segunda, proteger a los inocentes. La tercera, defender la ley. Y luego había una cuarta, que era de esos de los chungos, de los malos, de los de la OCP, de la PCU, de la PC o PPO, no me acuerdo, pero era una cosa chunga, ¿no? No podía rebelarse contra sus creadores. Bueno, y tampoco os he comentado que si os suscribís a esta colección, tendréis regalicos de los buenos. Tendréis pósters, gorras, una camiseta, una batería para el móvil, incluso un busto de Robocop. Tiene muy buena pinta. ¡Suscribirse! ¡Suscribiros! 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 Suscribiros al Videoclub Wii, anécdotas de rodaje, curiosidades, cosas guapas, con la cuenta de mi primo, JM Weird. ¿Callaros? No paran, no paran. Bueno, y para que veáis que es muy sencillo montaros vuestro propio Robocop, en cada fascículo pues vienen pues sus instrucciones de montaje, ¿no? Con las piezas debidamente identificadas y luego pues su paso a paso para que veáis que es muy fácil. Pues vamos a montar, ¿no? Primero esta primera parte, ¿no? Para eso vamos a identificar las piezas que necesitamos, que son estas dos, que son pues deben ser pues eso, las dos partes del objeto de Murphy, más esta pieza de aquí, más esta de acá, y luego ¿dónde está la otra? Esta de aquí, que esta tiene un tacto metalizado, tiene un tacto metálico, este metal, vale. Bueno, y una vez montado el casco, vamos a montar el segundo fascículo, este aquí. Es de aquí, que viene aquí plastificado. El otro no lo habéis visto porque como no me he podido aguantar, lo he abierto antes de grabarme. Pero este sí lo vamos a ver juntos. A ver si veis, está totalmente plastificado. Plástico muy fuerte. Invoco la fuerza de mil hombres. ¡Anda! He podido hacerlo. Soy muy fuerte. Bueno, y este os enseño cómo viene. Viene en un plastiquico, en un blister, viene totalmente ordenadito para que no te pierdas. Y luego viene pues con su fasciculillo en el que vienen las instrucciones de montaje y algunos artículos súper interesantes sobre Robocop y sobre robótica y movidas parecidas. Tiene un artículo guay, un artículo súper enrollado. En este, pues la historia de Robocop, de cómo llegó Paul Verhoeven al proyecto de Robocop y, pues como os he dicho, las instrucciones de montaje de la pieza del fascículo. En este caso, un pie de Robocop con el que pone todo el peso de la ley. Uno de mis personajes favoritos de Robocop es sin duda el tipo de él. Te lo compro por $1. ¿A que no sabíais que hay una escena eliminada de este señor acompañado de una señorita en canicas? Que no lo sabíais. Pues está en la edición de Blu-ray. Buscadla porque es muy interesante. ¡Callaros! ¡Callaros! ¡Callaros ya! Y esto es lo que pasa cuando haces una cosa sin guión. ¡Chan, chan, 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 chan,
Con la mano en Robocop, tan taran tan tan, tan taran tan, tan taran tan tan tan, tan taran tan tan, tan taran tan, tan taran tan tan, tan taran tan, tan tan tan, tan 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 tan, tan 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 tan, tan 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 tan, tan 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 tan, tan taran tan, tan taran tan tan, tan taran tan. 자자라빠빠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 
짠, 짠짠짠, 짠짠, 짠짠짠짠, 짠짠짠, 짠짠짠, 짠짠, 짠짠짠, 짠짠짠, 짠짠짠짠, 짠짠짠짠, 짠짠짠, 짠짠짠짠, 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 ¿Queréis saber 5 curiosidades de Rocco? 1. Cuando Paul Verhoeven recibió el guión, no le interesó lo más mínimo. Él no quería hacer una película de ciencia ficción. No tenía ninguna ganas de meterse en ese embolado, así que tiró el guión a la basura. Más tarde fue su mujer la que le convenció, afortunadamente. 2. Para encarnar a Murphy, a Robocop, los productores de la Orion pensaron en Arnold Schwarzenegger, que tan buenos frutos les dio cuando hizo con ellos Terminator. Lo malo es que dentro del traje de Robocop, el chuache no cabía, así que pues tuvieron que tirar de Peter Weller, que estaba hecho un palillín. 3. ¿Sabíais que el sistema operativo de Robocop es MS-DOS? Lo sabemos porque en una de las escenas aparecen comandos como Confixis o Comancop. Espero que no se cuelgase. 4. El maestro de los efectos especiales Rob Rotin fue el encargado de hacer el traje de Robocop. Lo que pasa es que Paul Verhoeven se metía tanto, se inmiscuía tanto, iba a su taller y cogía una espátula y le retocaba los modelos de Robocop, que ambos se pelearon durante el rodaje e incluso Rob Rotin dejó de asistir al mismo. Y 5. ¿Sabíais que Paul Verhoeven hizo hasta 2 cameos en Robocop? El primero es el más evidente, lo vemos en la discoteca en la que Murphy encuentra a Nash, uno de sus asesinos, y el segundo es en una ficha policial cuando Murphy busca en la base de datos de la policía de Detroit a Emil Antonovsky, o Barbosky, o como se llame. Vivo o muerto, tú vendrás conmigo. Pues ya habéis visto qué fácil es construirse la cabeza, el casco y el pie de Robocop. Y además, de metal, ¿eh? Mirad cómo suena. ¡Callaros, por favor, callaros! El casco, que os calléis. El casco y el pie... ¡Callaros ya, por favor, que estoy hablando con los huesos! El pie derecho y el casco. La verdad es que tiene... ¿Os queréis callar, por favor? Callaros ya, por favor, os lo pido. En serio. Os lo pido.
Vale, ya. El casco y el pie derecho de Robocop. Tiene muy buena pinta este coleccionable. Yo creo que me lo pienso hacer. Creo que no sé cuántas entregas son. Si no me equivoco, son cerca de 100. 100 entregas para conseguiros ese Robocop de 62 centímetros con voz de metal, con el objeto de Murphy esculpido en silicona, con el pistolón e incluso creo que con el pincho ese que le sale de aquí. Así a lo verno, súper molón. Así que ya sabéis, haceros el coleccionable de Robocop, cómo construiros vuestro propio Robocop de ediciones Altaya. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha molado, suscribiros a esta colección que tiene muy buena pinta. Y también suscribiros al canal de mi primo JM Wick. Que a mí me gusta mucho su canal. Así que espero que me invite a salir otras veces y nos vemos, güiros. Hasta luego, güiros. Chachi pistachi.